desde In the Backstage, episodio número 2 de Bueno, raza, después de ese pinche intro sabrosón, donde nuestra banda, VCME, estábamos tocando en el backstage con Big Sal. Un shout out para estos cabrones y muchísimas gracias por habernos invitado a ese proyecto, que también les voy a dejar un link ahí arriba. Voy a dejar el link de todo el desmadre ahí arriba, ¿no? Y pues nada más eso. Gracias y ahí les va. El programa de hoy se va a tratar de dos banditas muy cabronas. Una no tenía mucho conocimiento sobre ella y la otra es local. Así es que vamos empezando por la local, que se llama Visceral Carnage. Los compitas de Visceral Carnage, okay, están constituidos por vocal, que es César Gutiérrez, que es baterista, Jimmy Montes, bajo, Mark Seven. Ese cabrón estuvo también con nosotros en Versus Me. Un abrazote bien cabrón para este güey. En guitarras está Luis Necrótico y Miguel Mariscal. Estos vatos han tocado con otras bandas cabronas, más o menos de su género, tipo entre Death Grind. Están cabrones, la verdad. Tienen tocando desde el 2004 estos cabrones. Son una banda que se denomina como Brutal Death. Estos cabrones compitas locales que les quiero enseñar son cabrones que han ido hasta Estados Unidos también. Han hecho sus giras por allá en bandas con bandas en San Diego. Ha habido un chorro de cambios en sus lineups que pues los vamos a dejar con el que les di, que es el actual y es el que importa. Solamente una mención. Un miembro original de esta banda, que se llama Jorge Estrada, a inicios del 2017, él era el baterista, falleció. No sé en qué crean ustedes, pero pues que el vato esté rockeando donde quiera que esté. Y un abrazote a toda su familia y mis respetos en este tipo de temas. Era uno de nosotros. Donde quiera que estés, cabrón. Pero bueno, esta bandita es una bandita que yo les quería enseñar, porque también van a estar ellos en el Dragón Rojo Fest. Watch it. Y ahora, la rolita que les voy a poner de ellos se llama Expulsion of Rotten Matter. Ok, esta rolita ha sido lo último que por el momento han hecho. Próximamente me estaban comentando que van a hacer otra rolita, van a hacer otro video. Y pues el estreno, si todo sale bien, pues lo podemos tener aquí. Ya es decisión de todos ustedes y de su servilleta y de esos cabrones que me den el pinche video, ¿no? Pero bueno, el link del video y el link del Facebook de Visceral Carnage de Tijuana, porque son de Tijuana, localitos, los compitas, va a estar en la parte de arriba, donde siempre dejo todos los pinches links, ¿ok? Así es que ahorita nos guachamos, vamos a ir a ver a estos cabrones para ver qué pedo, ¿ok? Uñas, donas, tripas, ¡vámonos!
espero que estos cabroncitos les hayan gustado. Ahora les quiero hablar un poquito de este festival. No en tanto sus inicios ni todo ese tipo de cosas, porque lleva una presentación nada más. El Dragón Rojo Fest, que fue el del 21, en el cual nosotros versus mí fuimos presentes y fuimos invitados a ese magno evento, porque la verdad no ha habido unos toquines tan grandes aquí en Tijuana. Así es que viene, ahí les va, Pache. Ahí tuvimos. Y la verdad, pues un agradecimiento al Dragón Rojo y a toda la raza que anda sobre la situación de todo el desmadre de organización del Dragón Rojo, que de nuevo voy a poner el link de estos cabrones ahí arriba para que por favor le den like y vean las bandas que van a venir para este 2022. Que una de estas, que fue la que más me sacó de pedo, y les voy a decir por qué me sacó de pedo. No en mala onda, al contrario, en buena onda. Ahí donde ven a su servilleta que está todo piratón y la chingada y le gusta el metal, también me gusta la danza folclórica. De hecho, yo bailé danza folclórica por 10 años antes de dejar de bailar esa chingadera, ¿no? Pero yo siento que la traigo todavía en las pinches venas. Yo la traigo, esa madre no se quita, no es gripa, creo. Y la neta, el ver esta banda que se va sobre nuestras raíces mexicanas, me sorprendió bien cabrón desde que la conocí. Que la neta no tiene mucho que supe de esta banda. Pero en realidad dije yo, ah cabrón, ¿quién es Semicán? Ande cabrón, ¿verdad? Semicán, sí, estamos hablando de esa pinche bandita matona, Semicán, que está representando raíces. Es folk metal, pero con saborcito, con unos pinches ritmos prehispánicos que no tienen madre. Usan hasta instrumentos prehispánicos y dices, ah, cabrón. O sea, no nada más estás acá listo, headbanging y listo para el pinche slam. Si no quieres sacar la piedra negra y darle un madrazo con un cuarzo a alguien, cabrón. O sea, está bien cabrona esta pinche banda. A mi punto de vista, de nuevo, se las enseño porque la verdad, a mí me gustó un chingo. Me sacó mucho de pedo poder ver folk metal, porque lo hemos visto como con vikingos, hasta piratas y la chingada. O sea, folk metal de diferentes tipos, pero yo nunca había visto folk metal de mexicano, o sea, de México, de huevos, cabrón. Y pues mira, antes de todo el desmadre que les voy a contar sobre ellos, les voy a dejar ahorita, para que veamos, les voy a dejar el video de estos cabroncitos que se llaman Semicán. Y su video se llama Guerreros de Semicán. Ok, ahorita nos echamos a la chingada. ¡Skirt! Y antes de que me la hagan de pedo, les voy a dejar como 10 segundos más o menos del video de Semicán. Porque tiene derechos de autor y todo ese tipo de chicaderas que luego en Facebook no te deja subir el pinche video. Sí, estoy haciendo este video, lo estoy adhiriendo porque ya me mandó la chingada a Facebook y me dijo que el pedo tenía derechos de autor y no queremos infringirlo, así es que no me la hagan de pedo, nada más son 10 segundos y vayan arriba al link original de la página de ellos de YouTube para que chequen el video, la neta vale la pena. De fuego, orgullo engrandecido, viajamos junto al viento, somos hijos del sol. Que venían al Dragón Rojo Fest, dije yo, ay cabrón, vienen al Dragón Rojo Fest. Primero Dying Fetus, luego compitas locales, y luego para cerrar el madrazo Semicán, y quién sabe cuántas pinches bandas más chingonas faltan. Señores, los tengo que ver en ese pinche toque. A huevo. Les contaré algo sobre Semicán.
Semican en náhuatl significa toda la vida, salud y sabiduría. Es un nombre náhuatl. Esta banda es de Guadalajara, cabrones, ¿eh? Es este. Esta patilla y la chingada. Los integrantes, no entendí mucho el desmadre por todo el pedo que traen, pero espero no cagarla con estos nombres, porque son sus nombres artísticos. Es Tecutli, que es vocal y guitarra. Es Ocelotl, que es bajo. Es Tlipoca, que es baterista. Shaman Heck, que es performance. Ah, porque hacen performance, güey. Hacen performance, raza, No mames, es una pinche experiencia los videos que estuve viendo estos vatos, como el que pudimos ver ahorita, que dices tú, ay, cabrón, qué chingón. O sea, hacen danza prehispánica, todo es culto hacia la muerte y el guerrero azteca, el guerrero mexica, el mexica. Es más, hasta tienen una rola que habla sobre Mictlantecuhtli, que es el dios del inframundo. Es que no sé cómo ponerlo en pocas palabras, tanta información tan chingona. Porque hablan de diferentes dioses, de diferentes deidades prehispánicas. Hablan sobre mucho, mucho, mucho poema prehispánico, locos. No sé cómo explicarles ese pedo, pero es algo muy, muy interesante. Ellos de nuevo van a estar en el Dragón Rojo Fest. Ahí está. Y ahora, ¿en qué chingados me quedé? Me quedé con Mazatecapatl y Yeitoxitli en instrumentos prehispánicos. Y no sé si cambiaron el lineup, pero hay otros. Aquí hay otra información que es Tilikahuatl en instrumentos prehispánicos y Tepeyotl en bajo. Por si la cagué, ahí está la new information. Hospitalization y la chingada. Condensation. Estos cabroncitos, la verdad, han sido algo muy interesante para mí conocer. Y espero que para ustedes también. Tanto por las raíces mexicanas que traemos. Prehispánicas, no necesariamente... ¿Saben a lo que me refiero, no? Chingada, no, pues, chingaderas. Pero en cuanto a nuestras raíces prehispánicas y también el pedo de nuestros compitas Visceral Carnage. La neta, son dos bandas que vamos a tener la oportunidad de ver en el Dragón Rojo Fest. Poder tirar todo el pinche estrés en forma de madrazos y headbang a todo lo que da. Así es que esto es todo por el episodio de hoy. Espero les haya gustado. Y si no les gustó, pues de todas maneras, no sean cabrones, dejen un like y compártanlo, ¿no? Va. Bueno, ¿qué más les puedo? Ya se acabó el pinche programa. Lo voy a dejar exactamente igual como el otro programa, como el primero. No tengo ni madres que decir de final. Así es que, ay, no, chao.